Permítanme dirigirme hacia ustedes por celebrar un día tan especial como es el Día Internacional de la Mujer, porque como se dice, detrás de un buen hombre existe una gran mujer. A las mujeres en este día quiero rendirles un culto homenaje, por dar su sangre y su vida, por ser luchadoras incansables. Son fuertes como una roca y puras como un cristal, son sinónimo de entereza siempre luchan por su hogar. Son entregadoras de la vida, su esencia de mujer, son sus manos tibias y suaves como el sol cuando amanece. Con su brillo iluminan el lugar en donde están. Son tan bellas, tan perfectas, cariñosas por demás. Nos cobijan antes de nacer, dando protección y bienestar. Son fuente de pureza, de poder de amor maternal y entrega total. Cuando surgen problemas, son fuertes como la tormenta o pueden refrescarte el alma como lluvia de primavera. Mujer, tienes nombre de primavera, de ti la vida viene como herencia. Eres inspiradora musa de poetas, eres el milagro de la inteligencia, como café en noches de invierno o agua fresca para el sediento. Son el tesoro más valioso, brindan cariño, paz y consuelo. Con el calor de sus manos y de sus entrañas nace la vida. Marcas el rumbo mientras caminas. De Dios eres la creación más preciada, la luchadora incansable en la tierra. Lo más bello que Dios creó en esta naturaleza, mujer, eres lo mejor del planeta. ¿Qué haríamos? no existieras, en nuestro mundo no habría vida. Esposas, madres, trabajadoras, hijas, amigas, compañeras, un muy feliz día, Dios las bendiga, disculpad.